How difficult was it for you to open your life, to your private life, to the camera? Well, we know you're a very private person. We rarely see you in any controversial pictures. How difficult was it for you? Well, it wasn't easy. I am very private. I try to be very discreet, low key. I like to have my own privacy, and I don't let many people, especially no photographers, journalists, into my house or into like my private areas, my family, my friends. So it was difficult, but Lori, was able to get through that door and kind of made me feel comfortable about the possibility of opening that up, and maybe inspiring some people, allowing fans also people to get a closer look to me as a person. Well, una de las secciones que más me gustó en esta parte era de que hablas de tu familia, los valores de tu familia. Y voy a leer una parte de tu libro en donde hablas del momento de comer con tu familia. Dice, de niño era raro que no cenáramos en familia. Esperábamos a que nuestra madre volviera a casa de trabajar y cenábamos en la mesa de la cocina. Mi madre cocinaba y nos servía a todos. No quería que la comida se enfriara, así que muchas veces empezaba a comer un poco después que nosotros. Si había algo fuera de lo normal que hubiera pasado a lo largo del día, lo hablábamos durante la cena. Y eso habla mucho de cómo creciste, Pau. Sí. Cuéntanos un poquito sobre tu familia y el valor que incluyes. Sí, sin duda, mi familia pues ha tenido un valor muy importante en mi vida y son gran parte de la razón por la que pues he llegado donde he llegado en la vida y tengo la educación que tengo. Así que he tenido mucha suerte y me siento muy afortunado de haber tenido unos padres que nos cuidaron, que nos educaron bien, que se preocuparon por nosotros, que estuvieron ahí cerca de nosotros y nos inculcaron los valores con los que hemos crecido. Cuéntanos un poco sobre qué tan difícil fue para ti, y tú hablas de eso en el libro, al venir aquí a Estados Unidos por primera vez. Sí, fue difícil porque, yo nunca había estado en Estados Unidos, venía de España y bueno, pues es un país completamente diferente, bastante lejos del mío natal, con una lengua diferente, tuve que aprender el inglés. Aparte llegué a Memphis, que es una ciudad sureña, con un acento especial, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en mi vida. Entonces fue un cambio importante, pero bueno, mi sueño era jugar en la NBA y eso estaba por encima de todo, y aparte tuve la suerte de una vez más que mi familia me acompañó en esa aventura y eso me dio un gran soporte. Bueno, yo quiero felicitarlo. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlo y también decirle que ahora ya la señora como yo ya nos estamos a ver más seguido más que por... Muchas gracias. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Bueno, me gusta la variedad. Me gusta la variedad, ¿no? como en todo. Me gusta porque creo que al final, cuando tienes variedad, pues puedes apreciar más lo que tienes o lo que has tenido y las diferentes comidas. Así que me gusta variar. Me gusta pues la comida del Mediterráneo porque es la que yo he crecido y con la que me he alimentado durante muchos años. Pero bueno, también me gusta la mexicana, también me gusta la japonesa, la asiática en general, pero no soy muy de picante. Como no he crecido con el picante, pues el picante me afecta un poco el estómago, así que tengo que ir un poquito ligero del picante. Pero por lo demás, me gusta probar, me gusta la aventura, me gusta, experimentar cosas diferentes. Hi. I would definitely encourage you to check out my book, Live Vida. I'm gonna be at a booth apparently in a little bit. over there somewhere. Signing for an hour. All the books. So everyone that decides to purchase the book and have it signed by me. So I'll be there in a little bit. But if not, if you can't get it signed, get it anyways, because I think it's a really good book. Everybody that's read it has really appreciated it and told me and shared with us, not just me, that they really enjoyed it and they really loved it. So it's
It's worth it. $4.23.